Hola amigos de Radiotónica, hoy estamos con Carlos Meta de Page Sounds, que nos va a platicar un poquito de la presentación que tiene el día de hoy. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias Iván. Oye, cuéntanos un poquito, ¿no?, de tu proyecto que es Page Sounds y de su disco que tienen por ahí. Bueno, el proyecto empezó hace más o menos 2 años, cuando un amigo y yo, bueno, Teddy Nanes y yo, empezamos a hacer música juntos, sin realmente pensar a dónde iba a llegar. Los dos somos como coleccionistas de instrumentos, entonces empezamos como a ver qué sucedía si juntábamos una baglama, que es una guitarra turca, con piano y con percusiones de Medio Oriente y todo eso. Uh-huh. Entonces es cuando se empezó a desarrollar el proyecto de Page Sounds. Que ha crecido, ¿no? Sí, ha crecido bastante. Ahorita ya somos 5 escenario. A través de ese proceso y trayendo yo unas rolas que compuse cuando estaba viviendo en Canadá, lanzamos nuestro primer disco con la disquera Pedro y el Lobo, que se llama Burning Feet. Y a partir de entonces se unieron a la banda Andrés Kahn en la batería, Luis Sokol en el bajo y Daniel Sisa en saxofón y jarana. Y pues llevamos ya más o menos un año y cacho tocando en la escena del DF, desarrollando mucho más las composiciones, integrándole nuevos instrumentos, nuevos arreglos, pero manteniendo como este elemento de música del mundo con un poco de folk. Sí, de hecho es como el tempo es bien tranquilito, bien rico. Tengo esa oportunidad por ahí de escuchar el disco, bueno, del cual nos estás hablando, y la verdad es que sí tiene como que se detiene, el mundo está alrededor y el disco te detiene, te ancla. Entonces es bien, bien ambiental, o sea, creo que podrías estar solo y no sentirte como tal, ¿no? Entonces está muy rico el disco. Gracias. Esa parte de estar dentro de una escena que no tiene tanta mercadotecnia, porque realmente no la tiene, ¿cómo los ayuda o los detiene al momento de dar a conocer este tipo de proyectos? Pues creo que hemos sido afortunados en que el proyecto ha gustado bastante. Uh-huh. Y ha como que generado ruido y mercadotecnia alrededor de sí mismo por el concepto que maneja. Uh-huh. Y porque es algo que no se ve generalmente, ¿no? Hoy en día la escena nacional pues tiende más a los ritmos más latinos, tiende uh-huh. más a la percusión, tal vez un poquito más cumbiosa, tiende más a la música más pesada, a lo electrónico, y como que nosotros estamos tirándole hacia un lado completamente diferente. Claro. Entonces, pues el hecho de que el proyecto tenga como su propio espacio en el espectro sonoro de la ciudad ha sido como ha sido provechoso para nosotros. Pero sí, es una escena complicada, es una uh-huh. escena que requiere que estés todo el día ahí marcando y consiguiendo venues y consiguiendo entrevistas y todo, bueno, como todas las bandas. Como todas las bandas. Pero ustedes ya llevan un rato, ¿no? Año y medio es algo. Sí. Es algo. Ok, ¿tu proyecto ha salido de aquí, de la Ciudad de México? Sí. Cuando empecé a componer las canciones y cuando empecé a tocarlas fue en Vancouver, en Canadá. Ahí es cuando como el proyecto se empezó a desarrollar. Después, cuando apenas lancé el disco, pude ir a tocar a Israel unos cuantos shows en Ciudad de Tel Aviv. ¿Completos? ¿Toda la agrupación? ¿Perdón? ¿Todos? No, fui solo a esos shows. También en, bueno, pudimos tocar todos completos en un festival que se armó en el Estado de México, que se llama Primadélica. Y bueno, estamos planeando para el 2016 ya salir un poquito más de la ciudad, ir a tocar a Puebla, queremos ir a tocar a Monterrey, a Guadalajara. ¿Ya dentro de festivales o presentaciones solo? Las dos. Las dos, ya sí. ¿Están viendo eso? Sí, estamos buscando venues y buscando festivales para festivales. Crecer un poco más. ¿Alguna colaboración que tengan así como en mente, artistas con los que les gustaría colaborar, o ustedes son autosustentables dentro de ese? No, proceso? De hecho el disco nació de la colaboración. Ah, sí. En el disco hay más de 10 artistas que están colaborando, cantantes, tenemos una cantante de Canadá, tenemos una cantante de Israel, tenemos un cantante de Costa Rica, otro de
de Venezuela, ellos nos ayudaron con los coros, o sea, de hecho la colaboración es lo que ha hecho Page, es lo que ha hecho Page Sounds. O sea, el proyecto éramos dos personas y cuando se integraron las otras tres personas, pues el proyecto creció, la música cambió. O sea, creo que lo único que hace que tu proyecto se desarrolle es la colaboración, porque todos estamos muy limitados en nuestra creatividad. Entonces, nos encantaría, bueno, aquí en Pedro y el Lobo estamos constantemente colaborando entre los músicos del colectivo. Es una familia bien grande, ¿no? Sí. Pedro y el Lobo. Ajá. Sí, sí. Y pues estamos grabando nuevo material, estamos empezando a hacer unos demos y se incluyó una chava de aquí del DF que canta increíble, que se llama María Bertis. Estamos también ya considerando colaborar con otros cantantes también fuera de México. O sea, es un proyecto que nace de la colaboración. Uh-huh. Okay. ¿Y tienen como decimos, tocadas en puerta ustedes ahorita? Sí, tenemos, bueno, la de hoy. Tenemos el 6 de noviembre en el Foro Tejedor. Tenemos el 28 de noviembre en un evento que se llama Fibra Musical. Y unos que todavía no puedo decir. Estaré en nosotros. Para el 2016. Vamos a estar pendientes de ustedes. Sí. A todos los que nos escuchan y nos siguen a través de redes sociales, ¿dónde pueden contactarlos a ustedes? Los pueden encontrar en Facebook como Page Sounds, sonidos de la página. Twitter @ Page Sounds. Instagram @ Page Sounds. PageSounds.com. Los manda directo al Bandcamp, donde pueden escuchar el disco que se llama Crying Feet. También lo pueden encontrar en Spotify, en iTunes, Deezer, en todos lados. Bueno, muchas gracias, Carlos, no, y gracias. Mucho éxito hoy en la noche. Gracias. Gracias.